estoy. ¿Por qué lloras? Ha pasado una cosa horrible e imaginable. Si me cuentas lo que sucede, tal vez pueda ayudarte. Está bien. Lo que pasa es que... ¡se fue el internet! No es el fin del mundo si se va el internet. Es que tú no lo entiendes. Si se va el internet, llega mi archienemigo. Oh, ¿y por casualidad cuál es el nombre de tu archienemigo? Él es... el aburrimiento. ¿Pero qué verga? Hay forma de superar el aburrimiento. ¿De verdad? Sí. ¡Ey, aburrimiento! ¡Te voy a derrotar esta vez! ¿Y cómo no se cae? Lleva como 5 minutos ahí. Número 1. Dibujar. Dibujar es una creativa y divertida idea para pasar el rato. Vamos a intentarlo. Dibuja lo que quieras. Okidoki. ¿Por qué hiciste eso? Porque no encontré el botón de deshacer. Pero esto no es Civispen. Número 2. Estudiar. Puede sonar algo tonto, pero estudiar también es una manera para divertirse y aprender. Eso es mentira. Ahora solo tienes que responderme las preguntas que te haré. 2 por 3. Es igual a P. Ok. ¿Cuánto es? Pura pregunta, amiga. Número 3. Hacer ejercicio. Ejercicio. Hacer ejercicio también es una buena forma de... Espera, ¿cómo llegamos a la playa? Llegamos con el poder de la Yuwaki. Ok, bueno, como sea. ¡Haz 50 flexiones ya! Uy. Así no se hacen las flexiones. Pues pídele a tu asistente de Google que lo haga. Número 4. Escribir una carta. En vez de escribir por WhatsApp, ¿por qué no escribes una carta de manera tradicional? Así podrás comunicar con quien quieras. Solo escribe el nombre de la persona, su dirección y lo que quieres decir. Ok. ¿Dónde está el teclado de esta cosa? Oye, te tengo una buena noticia. Ya llegó el internet. ¡Aleluya! 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 Al menos no se dio cuenta que yo fui la que accidentalmente quitó el internet. Ahora ya sí, vale. Desgraciada.